Tenemos que decir que fue un fin de semana bastante trágico porque fueron cuatro las víctimas en siniestros viales que se han registrado, sobre todo en la madrugada del día domingo. Todos los siniestros se dieron en Ruta Nacional 34, en distintos tramos de esta ruta, pero lamentablemente este es el saldo, ¿no? De cuatro personas que fallecieron. El primer siniestro se registró cerca de la madrugada del domingo en la localidad en que une Pichanal y Embarcación. Allí una colisión entre tres vehículos dejó el saldo de una persona que pierde la vida, el conductor de uno de estos tres vehículos involucrados. En tanto, el resto debió ser derivado al hospital zonal de la localidad de Orán. Ya cerca de las 17 horas del mismo domingo, en lo que respecta a la localidad de General Güemes, allí se registra el segundo siniestro vial. En este caso, una camioneta, una Toyota, y que termina colisionando en la parte posterior de un camión Mercedes-Benz que tenía un acoplado. Si bien las causas están a establecer, lo cierto es que los ocupantes de esta camioneta, que era una familia de cuatro integrantes, terminan lesionados. En este caso, el conductor junto a un niño de 3 años fueron derivados en código rojo al hospital local. En tanto, la madre, una mujer de 38 años, y una niña de 7 años son las que fallecieron en este siniestro vial. Ya por último, el siniestro vial que se ha registrado fue pasada las 20:30 horas. También volvemos a Ruta Nacional 34, en la localidad del Valle de Seanca, en General Güemes. Una colisión que involucraba tres vehículos. Estamos hablando de un colectivo de larga distancia, un camión y un utilitario. Dejó el saldo del conductor del utilitario, que lamentablemente es quien fallece en este siniestro vial. Cuatro víctimas que hacen que el número en total ascienda a 144 en lo que va del año.